Se trata de que 5 colegios profesionales, a través de sus representantes, puedan contarnos cuáles son los desafíos y cuál es el estado de situación que encuentran hoy en el trabajo con niños y adolescentes en nuestra provincia concretamente. ¿Es un trabajo, esas dificultades están identificadas o es el objetivo identificarlo en este foro? Sí, el objetivo en realidad es escucharlos. Nosotros abrimos la puerta para ver con qué ellos se encuentran día a día y de esa manera poder establecer algún tipo de trabajo conjunto desde la Cámara de Representantes, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la provincia y estas profesiones. Es un primer foro porque, bueno, vamos a hacer un cierre con un acta de intención de trabajo conjunto con líneas definidas y es un primer foro porque queremos seguir trabajando e ir incorporando a otras profesiones. ¿Cuáles son las profesiones que hasta ahora están implicadas en eso? Hoy estamos acá trabajando con fonoaudiólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, psicopedagogos y psicólogos. ¿En cuánto va a durar el foro y cuándo planean hacer la próxima edición? Sí, hoy vamos a estar todo el día hasta las 17 horas, donde va a tener cada profesión una hora, la Defensoría también, donde además traemos un especialista en periodismo de niñez. O sea, le va a enseñar a los profesionales cómo comunicarse con los niños y cómo comunicar las noticias que tengan que ver con los niños. Y el cierre va a ser a las 17 horas y ahí vamos a definir cuándo va a ser el próximo foro. El presidente de IPS destacaba por ahí que esto va a ser un trabajo interdisciplinario. ¿En qué consiste? En realidad ese es el desafío, porque hoy cada una de sus profesiones trabaja individualmente con los niños pensando únicamente en su realidad. Entonces, si nosotros podemos ver qué están haciendo alrededor, podemos establecer ese trabajo interdisciplinario que en definitiva es que cada uno haga lo que tiene que hacer, pero sabiendo lo que hace el otro y uniendo esos esfuerzos individuales.